Buenas tardes, niños. Vamos a continuar con nuestra clase de matemática, en este caso, conteo de figuras cuadrilátero, ¿no? Razonamiento matemático. Dice, la profesora está preguntando qué es un cuadrilátero, ¿no? ¿Cuántos cuadriláteros observan? Para nosotros hemos visto ya de triángulo, ¿no? Ahorita vamos a ver los de cuadrilátero de cuatro lados, ¿ya? De cuatro lados. A, C, B, D, ¿no? Primero vemos los cuadriláteros de una sola letra, que son A, C, ¿no? Miren, cuatro lados. La A tiene cuatro lados, la C también. Ahora vamos a ver de dos letras. A, C, A, B, ¿no? A, C, correcto. A, B, si es un cuadrilátero esto, ¿no? Es un cuadrilátero, tiene cuatro lados. Y C, D, si lo sumo, A, C, tengo dos, ¿no? Uno, dos. De dos letras, tengo uno, dos, tres, ¿no? Y si los dos más tres son cinco, ¿no? En la figura se observan cinco cuadriláteros, ¿no? A ver, me va a leer María, que quería leer. Vamos, María, léame lo que nos dicen sobre el conteo de cuadriláteros. Gracias.
Ya, ya, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. No, ya, a ver, vamos avanzando porque la hora avanza, ya, la hora avanza, ya, vamos así. A ver, silencio, silencio, ya, silencio. A ver, a ver. No vamos a leer, ya, vamos a continuar con la clase. Ya. Ahora dice, aplica tus aprendizajes. Ya sabemos la teoría, cómo he explicado, cómo lo vamos a hacer. Ahora lo vamos, van a hacerlo ustedes, lo vamos a realizar, ya. Relaciona cada parte de las figuras. Luego, determina el número de cuadriláteros que hay en los siguientes casos. Primero tenemos que ponerle la letra, ¿no? Vamos a ponerle la letra A. El primero lo voy a hacer yo, ¿ya? A. El siguiente es la B. Ay, no, ¿no? Ay, ¿verdad? Ya. Me pasé una hoja. Muy bien, acá está. Es lo mismo, ¿no? Pero como yo estaba hablando, preferiste, cuando hice silencio, hablar, ¿cierto? Muy bien, porque si yo hubiera estado hablando y me hubieras interrumpido, se ve feo, ¿no? Muy bien, así se tiene que ser. ¿Ya? Muy bien. A, B, ay, C. Ahí me salió, ahí voy a cambiar esta letra, me salió media rara. A, B. Ya vamos colocándola, ya C, D y la E, ya A, B, C, D, E. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Vamos a resolverlo, ¿ya? Con un cuadrado. Vamos a ver todas las que tengan un cuadrado, ¿ya? Entonces, como todas son, voy a colocar, ¿no? Facilito. A. A, B, no. A, B, E, M, B. A, B. Este es C, este es C. A, B, C, D, E, ¿no? ¿Cuántas hay entonces? ¿Cuántas hay? Cinco, ¿cierto? Cinco. Muy bien, ahora con dos. Ya digan, nomás digan, aquí díganlo. A, B. B. B, C. A, B. Ahí está C, ya. Ay, no me sale bien. Y el siguiente, ¿cuál será? C, D. C, D. D, ¿no? D. Muy bien, entonces, ¿habrá otro? No. No, entonces, ¿cuántos cuadrados hay? ¿Cuántas figuras de dos cuadrados hay? Cuatro. Cuatro, ¿dónde es el cuatro? A ver. ¿Dónde está el cuatro? Tres, tres. A, B es uno, B, C es otro y D, E es otro. Tres.
Ahora vamos a continuar con tres, ¿ya? Con tres. No hay. A ver, ¿quién dice? A ver, Milagrito dice que no hay. A ver, ¿quién más? A ver, ¿alguien dice si hay o no hay? A ver, Bruno. Ya, a ver, María, dime. ¿Y la? Y la B, ¿cierto? Muy bien. Aquí hay un cuadrilátero, ¿ves? Miren, miren. Muy bien, María. B. Pero hay. B, D. Solamente hay uno, ¿no? Dime. Y ahora de cuatro. A ver, lo quiere decir, a ver, lo quiere decir Emily. Vamos, Emily. B. C. Ah, ya. Muy bien. A, B. D. Muy bien. Y ¿habrá otro? No. Entonces, ¿cuántos hay solamente? Uno, ¿no? A ver, María, dígame, ¿qué quiere decirme? La solita. La, ya está. Con una de un cuadrado, ya está. La A, la B, la C, la D y la E, ¿ya? Ahora sí sumo. 5 más 3, ¿cuánto es? 8. 8. 8 más 1. 9 más 1. 10. Muy bien, 10. 10. Respuesta, entonces, hay 10. Ya, el siguiente lo vamos a ir haciendo, a ver. Ya. ¡Sí, Sofía! Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ponerle, en este caso, ya, letras. Vamos a ponerle la letra, ya. A, B, C. Dime. Así es. A, B, C, E. F, G, H, I, J, K, L, Y, M, Y, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a buscar con un solo cuadrilátero, ¿ya? La A. Solamente la A, ay Dios. La A, la E, la A y la E.
La A, la B, la C, ¿qué más? La E. La D también. La D también. Todas, mejor dicho, ¿no? Todas. F. ¿Cuántas serían entonces? ¿Cuántas contaste? Seis. No dudes. Responde nomás. Si te equivocas, ya sabes, ya le he dicho. Si te equivocas, te corrijo, ¿ya? Pero no dudes. Ahora de dos cuadriláteros. ¿Dos cuadriláteros son la B y la D? La B y la D, muy bien. Otro, a ver. La A y la B. Ya, la A y la B, muy bien. Ah, vamos colocando A, B. ¿Cuál más? Y la E con la D. Ya me dijiste también BC, ¿no? Ya BC. Y la... Ay, no me sale. La E con la D. A ver. La... BC. A ver. Estoy viendo yo. Ya, la AB estaba bien, ¿no? La BC también está bien. Y la B, la B, D, la, a ver, la E, D, esto sí no es un, esto ya no es un cuadrilátero, ¿ya? Miremos. Yo dije la D y la E, no es un cuadrilátero porque este no tiene cuatro lados, ¿no? Ya tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ya? Entonces... Ya, un momentito. Ya, este que está aquí, la D con la E, no es un cuadrilátero, ¿ya? No es un cuadrilátero. Por eso no lo puedo considerar, ¿ya? Entonces, otro tampoco. La D con la F, ¿será un cuadrilátero? A ver, ¿qué dices? ¿Será? No, porque tiene... cinco lados, miren, ¿ve? Tienen cinco lados. Ese sí no lo puedo considerar, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ese sí no, ¿ya? Ese no es cuadrilátero. Muy bien. Pero otro, si hay la B con la D, ¿no? La B con la D. Milagritos, tu audio. Ya, entonces, ¿cuántos habrían? A ver. ¿Cuántos cuadriláteros hay? Tres, muy bien, tres, ¿no? Sí, solo de tres. ¿Hay? Hay de tres, a ver, dime, a ver, ¿habrá de tres? La A, la B y la C. Muy bien, la A. La A, la B y la C, correcto. Entonces solamente, solamente hay uno. Este C, ¿ya? ¿Cuántos habrían en total? ¿Cuántos cuadriláteros? Diez, ¿cierto? 10. Y la respuesta sería hay 10, ¿no? Es una pregunta. Dime. ¿Cómo
Ya, muy bien. Vamos a hacer de verde. Claro. Ahora. ¡Mi todavía no termino! Rápido, mueve la mano. Yo tampoco, no termino. Ya, avanzo. ¡Dale! Ya, solamente un momentito te voy a dar, ¿ya? Continuamos en el C. Vamos a ponerle letras a todos, a todas las figuras, ¿ya? A. Ahora, acá hay otro. B. Copien rápido. B. C. D. Y. E, ¿no? A, B, C, D y E, ¿no? Con una, con un... La C. Con uno, la C. Vamos en orden, ¿ya? A. A. ¿Qué más? La C. La B. ¿Y la B será o no será? La B. Ya, la A, la B, la C, ¿qué más? La D, muy bien. La E. Y la E. Muy bien. Ahora con dos. Con dos. La D y la E. La B y la D, muy bien. La B y la D. La B. Luego. La B con la E. La B, a ver, la B con la. No, mi, la D con la E. La D con la E. La D con la D. A ver, vamos a ver. Voy a marcarlo, ¿ya? A ver, date cuenta, María José. A ver, vamos a ver. Y todos se dan cuenta. ¿Ya? ¿Será un cuadrilátero esto? ¿Qué dices? No. No, entonces no podrá ir, ¿verdad? Entonces no. Porque si yo agarro la B, ya serían tres, ¿no? A ver, no. Otro, a ver, otro. A ver, otro. ¿Cuál será? La A. A ver, que no cojas tres, ¿ya? Mira, a ver, rápido, chicos, ¿cuál otro? A ver, cualquiera, a ver, díganme, respóndeme. ¿Cuál otro sería? La C y la D.
La C, muy bien, ¿con quién? Con la B, con la C. Es el, AB, es el B, es el B. Ya, la C con la B, ¿no es cierto? Si yo quiero, lo vamos a terminar, ¿en qué hora? A las 5. Y también vamos a terminar. ¿Cuántas hojas vamos a terminar? Ya, vamos a ver, conforme vamos avanzando. A ver, me olvidé de contar acá. ¿Ya? Me olvidé de contar. A ver. A ver, a ver. ¿Cuántos hay aquí entonces de una solo, de un solo cuadrilátero? Cinco. Muy bien. Cinco, ¿no? Cinco. ¿Y con dos cuántos hay? Cuatro, ¿están seguros? Ya dije yo que lo que lo separa es la coma. Ah, a ver, ¿cuántos habrán? Dos. Ahora vamos a seguir buscando con tres, ¿ya? Con tres figuras. ¿Ya? A ver, con tres. Con tres, a ver, chicos. La D. Muy... La D con la D. Ya, la B con la D, muy bien. ¿Quién más? Con la E. Muy bien, la B. Con la D y la E, ¿no? ¿Habrá otro? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿habrá otro? A ver. No hay, ¿cierto? Muy bien, ¿no? No hay, ¿no? A, C, B, A, C, B, no puede. A, D, E, tampoco, ¿no? C, B, la C con nada, porque no va a formar cuadrilátero. Sí, pero ¿no? Con cuatro. Uno. Uno. A ver. A ver, a ver, dime cuál será el cuarto. A ver, con cuatro, dime. A ver. A, C, B y D, ¿no? Y ahí hay un cuadrado perfecto. Muy bien, entonces habría también uno nomás, ¿no? Uno. ¿Cuántas? Entonces vamos a sumar para saber cuántos cuadriláteros hay. ¿Ya? A ver, 5 más 2. 7, 7. 7 más 1. 7 más 1. 8, 8. 8 más 1. 9. ¿No? Entonces la respuesta es hay 9. Perfecto, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. ¡Mami! Claro, vamos a hacer el de abajo también. Yo terminé el azul y vamos a hacer. Así es.
Ya, le vamos a poner letras, ¿ya? Ya, comenzamos siempre por orden alfabético. A, B, C, D, y E. ¿Ya? Wow, muy bien, ¿ya? Entonces, va, dime, de uno, a ver, de uno. La A, muy bien, ¿cuál otro? La B, ¿qué más? La C, ¿será un cuadrilátero? A ver. La D, la C. La D, muy bien. ¿Cuál otro? La E, muy bien. Entonces habrán cuatro, ¿no? Cuatro. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Con dos, la A y la B. Muy bien. ¿Cuál otro? La C con la E. Muy bien, la C con la E. Esto es igual a... Y me he dado cuenta de algo. ¿De qué? De que si la A con la B es un cuadrado, pero si le pones la B sería un cuadrilátero. El cuadrado es un cuadrilátero, ¿ya? O sea, es lo mismo, ¿ya? No, aquí tengo algo como parecido a cuadrilátero, y cuadrilátero, algo así. ¿Trapecio? Sí. Trapecio es como la faldita. Eso es un trapecio. ¿Está? Ya, ahora con tres. ¿Habrán con tres? A ver, con tres letras. Ya, muy bien. A, B, D. Wow, muy bien. Me gusta que participen. Muy bien. A, B, D. Muy bien. ¿Cuál otro? ¿Habrá otro? A ver, un ratito. De tres, ¿habrá otro? Ya no hay. Ahora de cuatro. No hay, entonces pongo cero, ¿ya? No hay, cero. De cinco. Todo, mejor dicho, ¿no? Ya conozco yo la voz de cada uno. ¿Ya? Ya no hace falta que digan, yo dije, yo ya conozco las voces de cada uno, yo ya están acá en mi mente. Así no lo esté mirando, yo ya sé, ya. Ya conozco sus vocecitas. A, B, C, D, E. Muy bien. Entonces hay solamente uno. ¿Cuántos habrán en total? A ver, chicos. ¿Sumamos? 4 más 2, 6, 4 más 2 es 6.
Muy bien, ¿no? Hay 8. A mí me encanta sumar. Muy bien, me da mucho gusto. Muy bien, aquí no vamos a dejar. A ver.